Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Y así comienza nuestro tiempo televisivo de hoy. Y hoy estaremos hablando del desarrollo del fútbol en Holguín, una provincia que trabaja con mucho esmero por mejorar sus resultados en competiciones insulares. Le comentaré que el fútbol hoy en la provincia nuestra de Holguín está gozando de un buen inicio de torneo en cuanto a los eventos escolares y juveniles. Más allá de la clasificación lograda por el fútbol sala, y estamos inmersos todavía en 5 partidos que quedan en la apertura para poder mejorar los resultados de esta categoría, que es la que nos está mediando en los resultados competitivos a nivel nacional por varios años. Con más de 3.200 jugadores de matrícula en la base, el fútbol se practica en los 14 municipios de la provincia de Holguín. Después de la pausa obligatoria por la COVID-19, el trabajo de los entrenadores en las edades de iniciación se ha visto favorecido por la entrega de materiales de la Asociación de Fútbol de Cuba. También enfocado a la base y con buenas proyecciones a mediano y largo plazo para el fútbol holguinero, se retomó este año el proyecto Intercampus, que beneficia a 60 niños de la provincia. A todas las personas que estuvieron y se implicaron para este donativo de materiales que nos permite desarrollar el fútbol en nuestra Cuba y así poder continuar el desarrollo en las bases. No ha venido de maravilla, porque se puede trabajar y hacer énfasis en lo técnico, en lo táctico, en los tiros a gol, que es nuestra deficiencia acá en Cuba, y entonces por eso ya se está viendo ya los resultados ahora en esta primera serie que tuvimos por programa. A 3 lustros de la llegada de Intercampus a territorio nororiental, cada año se fomenta la capacitación deportiva educativa en pos del desarrollo futbolístico. Esta vez, en un primer encuentro de los 2 previstos en 2022, niños entre 9 y 12 años de edad, junto a sus entrenadores de 3 combinados deportivos de la cabecera provincial, sostuvieron provechosas jornadas con Paolo Sant'Agostini, responsable en Cuba del Intercampus, y Silvio Guarecci, entrenador. El colofón del intercambio de estos prestigiosos entrenadores fue un festival de fútbol en los terrenos del combinado deportivo Feliu Leiva. A la cancha se llevaron los ejercicios y conocimientos transmitidos. En esos días les ponemos ejercicios de buena dificultad, ejercicios que le han puesto a prueba, ejercicios que le han puesto sobre todo en el tema de desarrollo de la técnica aplicada y de la parte de desarrollo de la parte social. Intercampus, que también llega hasta La Habana, incluye cooperación material, una idea que se gestó a nivel mundial desde 1997 y que hoy está presente en 30 países. En Holguín, el proyecto gana terreno en pos de la formación pedagógica y el desarrollo del más universal de los deportes desde edades tempranas. A pesar de la negativa de algunos futbolistas de entrar al alto rendimiento, en la EI de Pedro Díaz Cuello se labora arduamente en la formación y desarrollo de jugadores y jugadoras que representarán a Holguín en competiciones nacionales. Si bien en el regreso a los entrenamientos se presentaron diversos contratiempos para concentrar a los atletas, entrenadores, directivos y jugadores esperan un buen desempeño de los equipos en el clasificatorio zonal rumbo a los Juegos Escolares. Bueno, primero que todo, decirle que contamos con una matrícula de 50 atletas que están distribuidos por 3 categorías: la categoría escolar femenino sub-18, la categoría escolar sub-15 y la categoría juvenil. La escolar femenino cuenta con una matrícula de 16 atletas, el escolar masculino cuenta también con 16 atletas,
con 16 atletas, el escolar con 18 atletas y el juvenil con 16 atletas. Hacemos un trabajo, tenemos, como ustedes ven aquí, tenemos un terreno de fútbol que gracias a la dirección del INDRI, fundamentalmente de la escuela, que se proyectó en dar una remodelación como uno de los planes objetivos que tenía propuesto en los años anteriores a las instalaciones, y se nos da la posibilidad de contar con una instalación bastante importante y necesaria para el fútbol acá en la provincia, sobre todas las cosas. Decir que nuestro trabajo que estamos haciendo hasta ahora en esta etapa ha sido un trabajo bastante significativo, teniendo en cuenta que atravesamos una etapa difícil que atravesó todo el país con relación a la COVID, donde nuestro centro y nuestros trabajadores, en especial los futbolistas, estuvimos en la zona roja, dando la disposición una vez más, como siempre lo exigió el partido del gobierno y sobre todo la dirección de salud, darle paso al frente y permitirnos con este trabajo que hicimos de prevención, de poder empezar otra vez a la reanudación de las competencias, los calendarios, sobre todo la preparación. Es una preparación en esta etapa bastante importante, como decía, donde fundamentalmente la categoría escolar juvenil ha tenido unas posibilidades importantes en su preparación, teniendo en cuenta que ha tenido muchos juegos de preparación con equipos de primera categoría, equipos sub-23, donde su preparación ha estado siempre por el 94% de forma importante. Ha tenido un buen trabajo, un buen equipo que se ha mostrado durante la preparación y a través de la hora del inicio de la competencia en Granma, donde de las dos presentaciones que tuvieron alcanzamos 6 puntos. Y el escolar también ha sido una preparación que con una característica diferente, de que iniciamos la preparación casi con 10 atletas del municipio, porque nos dieron la posibilidad, la dirección de la escuela, de empezar a trabajar junto con el béisbol. La primera parte de la versión general aquí en la escuela, independientemente que se comparan después los atletas del municipio, quiere decir que habían atletas del municipio, el resto de los atletas eran del municipio, y como estaban todavía en la actividad docente, no podían ocupar esa preparación, lo hacían de forma aislada. Y es un poco que limitó que la preparación tuviera un más aprovechamiento. Nada, yo soy uno de los profesores que tuvimos en las dos, pero nunca dejamos de metodológicamente preparar. Luego del inicio, se reinició el curso, se empezó aquí en la escuela acá, en el caso con la gente del municipio cabecera. Fuimos trabajando desde acá, que estábamos acá en Zona Roja, las atletas nos llamamos y le dábamos algunas indicaciones de trabajo para que no perdieran la forma. Luego nos incorporamos y bueno, pudimos empezar a trabajar hasta que la escuela logró traer a todos los alumnos, y entonces ahí fue cuando empezó la preparación. El fútbol contó con una ventaja, que pudimos traer a los niños nuevos ingresos desde un principio para que pudieran prepararse un poquito más y pudieran llegar a la etapa de la clasificación, el clasificatorio un poquito más en forma. No, el equipo de nosotros está bastante bien, vamos por todo por el torneo, estamos entrenando muy fuerte para ganar el campeonato. Bueno, yo veo a los muchachos con bastantes aspiraciones y ánimo de salir adelante en el torneo y principal la clasificación, y de ahí aspirar a ser campeones nacionales. Un equipo que genera mucha ilusión en Holguín es el juvenil. Conducido por el exjugador de las Panteras, Joandri Grotestán, el plantel ha completado una buena etapa de preparación, durante la cual en varias ocasiones se enfrentaron al elenco de primera categoría que actualmente participa en el torneo Apertura. Inmersos en una zona bien pareja, en la que Santiago de Cuba y Guantánamo han sacado la mejor renta en los últimos años, el principal objetivo del representativo guinero en el clasificatorio es ser muy competitivo. Holguín siempre apuesta por ese fútbol de buena posesión de pelota, y a eso le incluimos también ese tono de agresividad. Nosotros jugamos siempre al límite, con el deseo y el afán de recuperar rápido la pelota en cualquier sector del terreno, y de ahí comenzar a tener la pelota para poder hacerle un poco de daño al rival. Ha sido muy buena la preparación, venimos preparándonos desde enero. Ha sido una preparación corta, pero hemos puesto interés y mucho sacrificio para llegar al evento nacional. Vamos por la clasificación y ahí seguir para adelante. Bueno, el objetivo para este torneo clasificatorio es ser muy competitivo, llegar a competir, porque esta es una zona que es muy, muy pareja, muy completa, y como bien usted dice, es bien competitiva.
Entonces hay que estar bien centrado psicológica, mentalmente, para que nuestros individuos, nuestros niños puedan adquirir el nivel técnico, táctico y físico y poder, porque es una competencia también muy compleja, se juega cada 15 días, sábado y domingo, donde ya el tiempo de recuperación no es el mismo el domingo, no es lo mismo ya. El fútbol femenino va abriéndose paso en Holguín y la EI de Pedro Díaz Cuello es uno de los escenarios donde con mayor énfasis se forma a las jóvenes futbolistas. Luego del anuncio por parte de la Asociación de Fútbol de Cuba de la reestructuración de la categoría sub-18, en la provincia se trabajó para conformar los equipos sub-15 y sub-18 con vistas al clasificatorio zonal. Con la mayoría de las jugadoras de nuevo ingreso, los entrenadores esperan que ambos equipos vayan creciendo en el transcurso del torneo. Aunque en el caso específico del juvenil, su director técnico no descarta la posibilidad de conseguir la clasificación a la final de los Juegos Escolares. Mirándolo desde un punto de vista es favorable porque ahí tenemos la ventaja de que cada niña se mida con niñas de otra provincia de su categoría, de su edad. Pero bueno, yo veo que eso en estos momentos afectó un poco bastante el trabajo del fútbol femenino porque es un trabajo que nadie estaba preparado para eso, se sorprendió a todo el mundo y yo creo que afectó bastante en el caso de algunas provincias. Se sigue trabajando. Hemos logrado aquí en la provincia tener los dos equipos. No tenemos la capacidad completa de la matrícula en la escuela, pero bueno, hemos podido trabajar con las niñas de los municipios también, se nos incluyen en algunos fines de semana. Tuvimos la posibilidad de venir una subserie contra Gama, donde se vio el equipo bastante bien, teniendo en cuenta que las niñas del sub-15 todas son nuevos ingresos. Y la que pasamos para el juvenil, la mayoría son novingos, solo con algunas pocas atletas de experiencia. Pero bueno, se ve bastante bien el trabajo hasta ahora y esperemos que siga mejorando el equipo, los dos equipos. Ha sido un poco difícil porque al separar las categorías todo cambia y tenemos que prepararnos el doble, las que estamos aquí, porque hay niñas nuevas y esas niñas no saben nada de, viste, porque son niñas nuevas. Entonces, nosotras las que sabemos, tenemos que prepararnos el doble para dar todo lo mejor que podamos y lograr una clasificación. Y así en el femenino, contamos con ese entrenamiento con 16 atletas, pero que a última hora, por una decisión de la comisión, una estrategia de la comisión, que se dividió la categoría en escolar masculino, escolar femenino, disculpen, y el juvenil. Aspecto que tenemos dificultades porque bueno, hubo una etapa que era difícil poder completar los equipos y eso fue así en todo el país prácticamente. Bueno, nos dimos la tarea de buscar entre nuestro potencial de reserva deportiva, aquí es algunas niñas para poder que participar en los eventos, donde tenemos que todavía trabajar mucho porque son niñas que todavía les falta un poco de preparación para lograr jugar hasta el fútbol de nivel o alto rendimiento como son los juegos escolares. El objetivo del fútbol femenino en general acá en la EI de sub-15 y sub-18 es clasificar, teniendo en cuenta que estamos en una zona que es la zona más difícil del país. Es una zona que está campeón, subcampeón y es mucha rivalidad en esta zona. Eso se conoce en el país entero y nada, el objetivo es clasificar. En estos momentos tenemos niñas para que puedan lograr la clasificación y el trabajo que estamos haciendo nosotros los entrenadores acá en vista a ese clasificatorio. Más allá del talento y las ganas de crecer de jugadores y jugadoras y de la voluntad y capacidad de trabajo de los entrenadores en cada sesión de entrenamiento, también es necesario contar con los medios necesarios y el espacio requerido. En el caso de Holguín, resulta llamativa la labor para acondicionar dos terrenos de fútbol para que los elencos masculinos cuenten con una cancha y los equipos femeninos se preparen en la otra. Una posibilidad con la que cuentan pocas escuelas deportivas del país. Bueno, eso yo creo que es una ventaja muy, muy, muy grande, ya que yo creo que es una de las pocas sedes en Cuba que tiene dos terrenos, tiene uno para el masculino y uno para el femenino. Y yo creo que para el desarrollo del fútbol femenino es muy fundamental porque, bueno, uno puede, a veces cuando trabajamos con un solo terreno, a veces se trabajaba con dos categorías en un terreno y no se cumplían los objetivos
Según porque, bueno, uno trabaja, pero bueno, ahora con esa posibilidad yo veo que el desarrollo del fútbol femenino es bastante, bastante alto y nos sirve de mucha ayuda, y agradecerle a la dirección de la escuela por todo esto que está haciendo en el fútbol acá en Holguín. Han hecho un terreno nuevo y para nosotros es mucho mejor, pues tenemos más condiciones para prepararnos. Eso es súper que bueno, porque eso se ve que tienen interés en nosotros, y nosotros vamos a intentar dar todo lo mejor que podamos para hacer valer que, que nosotras sí podemos. Como sucede a nivel de selecciones nacionales, la imagen futbolística de un territorio suele estar asociada a su primer equipo. De ahí que Holguín no se encuentra en estos momentos en la llamada élite del fútbol cubano. En busca de revertir esa situación, la Comisión Provincial de Fútbol, de conjunto con los entrenadores de la EIDE y Glorias Deportivas, impulsan una estrategia para fortalecer la base y el alto rendimiento mediante la realización de competiciones pioneriles y concentrados en las edades de iniciación y perfeccionamiento. También se apuesta por la superación de los técnicos a todos los niveles y el completamiento de la matrícula de la Academia Provincial con jóvenes salidos de las filas del juvenil. Sí, nosotros nos hemos trazado varias estrategias, por decirlo de una forma, porque hemos valorado en el colectivo técnico de la Comisión Técnica, para la redundancia, de lograr que los atletas que salgan del aire formen parte de la academia y así tener un colectivo competitivo que nos pueda representar con más competitividad a la hora de los torneos nacionales de apertura. Lo que nos está afectando es que varias de las primeras figuras acá en la provincia de Holguín no nos están compitiendo por X razones de economía en su casa, problemas de familia. Y nos ha afectado grandemente, y lo otro que nos está afectando grandemente es que los atletas allá que salen de la categoría juvenil los lleva al servicio militar y después salen del servicio militar y no quieren seguir jugando, que eso nos está afectando grandemente, y los resultados competitivos los estamos arrastrando mucho, mucho, mucho por eso. Lo negativo de esto ha sido por eso, y pensemos que tenemos que seguir montando una estrategia para tener y lograr los 25 matrículas de academia que sean los mejores de la provincia, para así poder darle continuidad a los resultados competitivos, que nuestra provincia no es característica de estar en la cola, como se dice vulgarmente, y llegar a los planos estelares del fútbol a nivel nacional. Bueno, de la salud del fútbol aquí podemos decir que hemos hecho una estrategia en apoyo y en coordinación con la Comisión Provincial de Fútbol, de forma de cumplir con todo lo que es la pirámide, fundamentalmente a nivel de base, que hemos desarrollado competencias provinciales, competencias pioneriles, y concentrados también en estas edades, para lograr fundamentalmente que a nivel de base se logre un nivel técnico, un nivel de punto de vista que los niños conozcan los fundamentos de fútbol, fundamentos básicos, fundamentos específicos, que nos permita a través de su preparación lograr atravesar por las categorías que le preceden, así las categorías escolares, juveniles y primeras, y que permitan que el fútbol en nuestro país logre alcanzar los niveles deseados. En este nivel, por eso es importante que el trabajo con la base, el trabajo de la preparación de los entrenadores, su autopreparación, su superación desde el punto de vista técnico, táctico y a todos los niveles, para lograr llegar al nivel cultural de fútbol y así con todo, sobre todo a la salud, que el fútbol sea un deporte que siga con pasos agigantados, como lo hemos estado en algunos momentos de nuestra participación en eventos internacionales, y que tenemos buenas figuras importantes desde el punto de vista individual que ya están jugando por clubes, y que eso es un trabajo que bastante importante, donde la Comisión ha permitido, y el país también, de que se le dé paso que esto fluya, porque así se compite a nivel internacional. Es decir, que esta calidad se va cumpliendo y esperamos que sigamos dando pasos significativos en la estrategia, seguir mejorándola, seguir buscando, seguir indagando, para lograr que la pirámide tenga la calidad necesaria. Gracias a la Comisión, a la FIFA, a la Comisión de Fútbol Nacional, que ya hoy contamos en todas las provincias con un nivel importante de materiales, digo pelotas, y eso es importante. Si queremos elevar la salud, primero la salud competitiva, pero la salud sobre todo del conocimiento, del aprendizaje en estas edades, que es importante para la salud del fútbol en general. No, en la salud del fútbol femenino se ve bastante rica. ¿Por qué? Porque tenemos una escalera bastante buena, tenemos niñas de séptimo, octavo, noveno, niñas que pensamos que sigan progresando hasta llegar al equipo de mayores. En estos momentos
Holguín cuenta con tres niñas femeninas en los equipos nacionales, dos en el de mayores y una en el sub-17. Nosotros acá previamente se realizan los campeonatos provinciales y luego concentramos donde participamos los entrenadores de acá de la AIDE también, la comisión nos invita y participamos para nosotros ser partícipes del proceso de captación. Luego hacemos un concentrado y mandamos a buscar niñas, las mejores niñas de cada municipio, y lo convocamos acá a la escuela y le vamos dando seguimiento a esas niñas según estén los municipios, le vamos dando seguimiento para poder nosotros acá tener, cuando se incorporen acá al centro, tener una mayor, que tengan una mayor calidad. Con dos fechas para cerrar el torneo de apertura de la Liga Nacional de Fútbol, ya es un hecho de que Holguín tendrá que esperar al próximo año para competir al máximo nivel del fútbol en Cuba. Completadas 12 jornadas, el plantel conducido por Ramón Fuentes Quiala se ubica en la séptima posición del Grupo B con 8 puntos y aún con un resultado favorable en el partido pendiente frente a las Tunas, no le alcanza para llegar a ese cuarto puesto que marca el acceso al Clausura. Golpeados por lesiones y algunas ausencias, los holguineros son de los equipos con menor producción goleadora del certamen y eso le ha dado poco margen de maniobra a una saga que registra números de la media en el campeonato. Lo que creemos casi todos los que participamos en esto, que debemos dar ya definitivamente el salto de que se haga una liga nacional donde todos los equipos podamos participar hasta el final, independientemente de que algunos perdamos y otros ganemos, y que se haga una liga como se hace en todos los lugares, sin tener que dividir en dos y dejar equipos sin jugar tanto tiempo como los que quedan más allá de los 9 clasificados. Sí, nosotros pensamos con jugadores que deberían estar aquí y no están por problemas personales que tienen, pero bueno, tenemos buena base de muchachos que salen de la EIDE, muchachos que tuvieron en sus 20, sus 23, que ya se incorporaron ya para esta fecha. Hola, soy Carla Duarte. Bienvenidos a Disparo a la Red, una sección dedicada a seguir la actividad de los futbolistas cubanos en Internet. Marcel Hernández sigue haciendo historia en la Liga Promérica de Costa Rica. El cubano se convirtió este martes en el máximo goleador extranjero en la primera división del fútbol tico. El estadio José Rafael Fello Mesa fue el escenario donde Marcel Hernández se convirtió en el máximo anotador extranjero de la primera división de Costa Rica con 89 goles, luego de marcarle un doblete al Municipal Grecia. El cubano superó el récord de 88 anotaciones del eslovaco Josef Miso, además de que se mantiene en lo más alto de la tabla como máximo goleador de la Liga de Costa Rica en la actual campaña. En la misma liga, Josel Piedra regresó a la cancha luego de su separación de 3 meses debido a una lesión y la ausencia de su permiso de trabajo. El villaclareño disputó los 90 minutos del partido que concluyó con victoria para la Asociación Deportiva San Carlos 2-1 sobre el Guadalupe en la 15ª jornada del torneo de clausura. Con el San Carlos, Piedra ha disputado 6 partidos, todos como titular, suma 2 goles, igual cantidad de tarjetas amarillas y una cartulina roja, con el 38% de las salidas con el 11 inicial, 33% de los minutos jugados y 10% de participaciones de gol. En Suiza, Malen Ortiz asestó el único gol en el encuentro entre el Lucerna y el Servet con victoria para este último. Esta constituye la tercera anotación de la española de origen cubano con el club Granate. Con un disparo desde los 5 metros, Malen Ortiz empujó la pelota a lo profundo de la red y puso al Servet por delante del Lucerna por la mínima, a pesar de la férrea defensa de este último. Esta victoria asegura el regreso de las cervetines a la Champions League la próxima temporada. En España, las indómitas azulgrana continúan acaparando titulares. No solo vencieron a sus eternas archirrivales del Real Madrid, sino que consiguieron un récord: reunir a 91.648 personas para disfrutar de un partido de fútbol femenino. Mientras que el equipo masculino de la región catalana está en uno de sus peores momentos, las damas muestran su estirpe y llenan el Camp Nou al 90%. En las gradas podía leerse un mosaico que declaraba: más que empoderamiento. La vuelta de cuartos de la Champions en la casa del Barça congregó a 91.648 personas, superando las 90.915 registradas en la final del Mundial de 1999 entre Estados Unidos y China. La cuenta en Twitter de los récord Guinness certificó el récord con 91.553 espectadores. Si de fútbol en las redes se trata, la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana se encuentra a la vanguardia.
Estudiantes y egresados se unieron para divulgar la actividad del equipo que representa a la institución, al que dieron el sobrenombre de la FECONETA. A ver, nosotros empezamos este proyecto después que empezó el torneo UH de fútbol, que es un torneo pretemporada donde están 8 equipos. A raíz de eso decidimos crear, como somos la Facultad de Comunicación y muchos alumnos egresados y también que están dentro de la facultad, decidimos crear las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram para darle promoción a todo el torneo y sobre todo al equipo de nosotros. Y también está el apoyo que ha tenido el equipo, que se ha visto reflejado en los resultados dentro del terreno. Vamos de primer lugar en estos momentos a la Facultad de Comunicación y gran parte de eso es el trabajo en redes, el apoyo de las gradas, los entrenamientos que han sido bastante fuertes. El espacio virtual no es solo una plataforma para comunicar los resultados de los equipos, sino para convocar a estudiantes y profesores a darle ánimo a los equipos. Bueno, mediante las redes sociales no solo informamos lo que hacemos ni cuándo jugamos, también tenemos la capacidad de demostrar lo que estamos haciendo. Estamos creando expectativas, estamos creando y convocando personas para que vengan a ver nuestros juegos. Y así se crea una rivalidad bastante sana que nos gusta a toda la universidad. Después de estar tanto tiempo sin jugar debido a la pandemia, estamos convocando personas que vivan más la universidad. Y la FECONETA en las redes sociales, sobre todo en Twitter y en Instagram, que estamos bastante bien. Síganos, por favor. Y la FECONETA sigue creciendo. Estamos de primero, 13 puntos, con 2 de diferencia al rival que le acabamos de ganar. Otras facultades dentro de la Universidad de Habana también tomaron esta iniciativa, como lo son la facultad que reúne a las carreras de Filosofía, Historia y Sociología, la Facultad de Derecho y la Facultad de Psicología. Los espero la próxima semana en otro Disparo a la Red, siempre en Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando del desarrollo del fútbol en Holguín. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.